El Gran Salón Inmobiliario 2015 contó con la presencia de 150 expositores de diversas ciudades del país y de presencia internacional como Estados Unidos, España, Panamá y Aruba. Al cumplirse 10 años de esta gran vitrina comercial, los asistentes pudieron disfrutar de los mejores proyectos de vivienda nueva, usada, inmuebles comerciales, muestras hoteleras e industriales. Alegro Chalema está ubicado en la ciudad de Cali, hacia el sur de la ciudad, muy cerca a la vía panamericana. El proyecto consta de 128 apartamentos con un área de 95.8 metros cuadrados y de 86.7 de área privada. Los apartamentos son muy amplios, están muy bien distribuidos, muy iluminados adicionalmente. Contamos con toda la parte social, con una piscina que tiene 22 metros de largo. Buenas tardes, se llama Construcciones y Urbanizaciones, una constructora de Ibagué. Tenemos en este momento 5 proyectos en la ciudad de Ibagué. ¿Por qué Ibagué? Porque está muy cerca, está en el centro del país, está una ciudad en desarrollo. Tenemos proyectos innovadores que están, la idea es que se conecten cada vez más con la naturaleza, con la comunidad, y que a la vez compartan espacios amplios, cómodos, a un precio muy accesible en cuanto a metros cuadrados y accesibles también en cuanto a valorización. Las entidades financieras también hicieron presencia con asesoría en créditos hipotecarios, facilidades de financiación y diversas figuras de ahorro. Entidades gubernamentales como el Fondo Nacional del Ahorro participaron con asesorías en subsidios, ahorro voluntario y procesos jurídicos. Nosotros venimos representando a Protección, Fondo de Pensiones y Cesantías. Acá podemos encontrar la construcción del ahorro para que hacia adelante nuestro sueño de tener casa no sea solo un sueño, sino que sea haga realidad. Protección está en este momento muy aliado con toda la gente para los créditos de vivienda por medio de Bancolombia. También les podemos ofrecer ahorros voluntarios para construir esa cuota inicial que muchas veces la vemos como tan lejana. Nosotros para tener un crédito de vivienda tenemos que tener el 30% del ahorro, porque el banco, en cualquier banco, solo nos van a prestar el 70%. Entonces nosotros tenemos el ahorro que tiene un fin y generalmente la finalidad es el ahorro de la cuota inicial para vivienda. Mínimo podemos empezar a ahorrar desde 70 mil pesos, de ahí para arriba nosotros podemos ahorrar lo que pues cada persona crea que puede ahorrar mensualmente. Proyectos autosostenibles, campestres de amplios espacios y vistas tuvieron lugar en este evento, junto a proyectos de vivienda BIS y vivienda entre los 86 y 215 millones que aplican al subsidio a la tasa de interés. Bueno, en esta décima versión del Gran Salón Inmobiliario, Marval le está haciendo mucha fuerza al tema del PIPE 2. Tenemos bastante oferta en ese rango. Bueno, esos proyectos que aplican para PIPE 2 quedan ubicados en la ciudad de Bogotá, en la avenida Ciudad de Cali con sexta C. Son proyectos de altura, son proyectos de 12 pisos, 4 apartamentos por pisos. Todos los proyectos tienen piscina, tienen excelentes zonas sociales, tienen cercanía a centros comerciales, tienen unas zonas verdes importantes, acceso a las vías cercanas de transporte público. Y con la calidad Marval, que es importante también, ¿no? Bueno, Marval a nivel nacional tiene aproximadamente 80 proyectos en venta en este momento en Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Bucaramanga, Cali, Bogotá. Proyectos desde vivienda de interés prioritario de 45 millones hasta apartamentos de estrato alto, hasta de 3 mil millones de pesos aquí en Bogotá. Pasando por todo el rango de PIPE 2 también, pasando por estratos 4, 5, 6, casas y apartamentos. Bueno, ahorita nosotros tenemos convenios importantes, un incentivo importante con los convenios que tenemos firmados con cajas de compensación como Compensar y Cafam, con empresas, con fondos por venir. De esta manera cerró la vitrina comercial más importante del país y de Latinoamérica en su décima versión.